back for the start of day three after breakfast and a little bit of driving. We're heading into San Jose de Ocoa. We're here now. And we're going to start taking a back trip here, clean through the mountains. At about 4 hours later, it's going to end us up in Costanza. So, guys, fill in the crowd. And good morning, good afternoon, good evening, depending on where you're watching this from. And welcome here. The Three Stooges are with you again, Larry, Curly, and Mo. So you guys take over while I concentrate on the road. Yeah, well, welcome back, guys. You're here in the back seat with us as usual. And like Barry said, we're on our way to Constanza, just passing through the beautiful town of San Jose de Ocoa. We're going to do a little bit now in Spanish for all those Spanish people out there. Bueno, buenos días a todos. Estamos aquí con Something Feels Wrong y con Barry y el dueño. Vamos a hablar ahora, el dueño. Vamos a hablar de cómo pasaste anoche. ¿Qué nosotros hicimos anoche? A la verdad que anoche fue una noche maravillosa porque estuvimos en Barahona y nos quedamos hospedados en el Hotel Caribe, que está localizado en Barahona, justamente frente al malecón. Es un hotel sumamente económico y tiene la ventaja de que tiene cena y desayuno incluido. El precio del hotel varía 3.300 pesos por tres personas, lo cual viene siendo $66 aproximado. Y si son dos personas, es un precio más o menos de $45. Pero tiene la ventaja de que es cena y desayuno a la carta, todo incluido. Anoche Johnny, Barry y yo nos quedamos allá. Y Barry fue temprano a acostarse y nosotros nos quedamos. Había una gira de Santo Domingo, otra de Pimentel y la otra venía de Cotuí. Conocimos varias personas, nos quedamos allá. El hotel tiene otra ventaja también, que usted puede comprar sus bebidas sea en el supermercado o en minimarket, la lleva hacia el hotel y en el área de la piscina disfruta. Y es bastante limpio, acogedor y un mantenimiento increíble. ¿Y tú, Johnny, qué viste? No, mira, excuse me, pero aquella vía la gusta más. Mi vía, por la otra por la capital. Me gusta más esta autopista, esta vía es mejor. Y sale más económica porque por aquí no hay que pagar el peaje. Pero la carretera aquí es tan buena como la carretera de Santo Domingo. Y por aquí es más natural porque aquí están las bellezas naturales, que son las de la montaña, está la flora y la fauna. Y por aquí, si usted puede apreciar, porque van mirando en la cámara, hay diferentes tipos de plantaciones. Por ejemplo, aquí mismo ya estamos viendo una de auyama, que está aquí a mi derecha. ¿Y tú, Johnny, qué ves? No, es una belleza aquí en San José de Ocoa. Encima de eso, es la segunda vez por mí, está como en camino. Para mí, yo prefiero ese tipo de viaje y como el dueño dijo, es mejor así porque es más bonita, más tranquilo, más espacio, no hay tapón y la aire más fresca. Entonces estamos ahora en camino por Constanza y como llegamos hasta, yo creo, a la altura de como 4.000 pies o 5.000 pies, tal vez un poco más. Vale, ¿como 5.000 pies o 6.000 pies encima del mar? Sí. 6.000 pies. Entonces, como el dueño dice, como los hoteles nosotros quedamos anoche, era muy bien, un precio cómodo, la comida era bien, el servicio bien. Es un lugar muy bien, muy cómodo con toda la gente. Y si está pasando, entrando para uno, saliendo de uno. Bueno, y gracias. Entonces, hablamos pronto y seguro nosotros hacer algo como una grabación allá en las montañas arriba, encima de los nubes, ¿cómo se dice eso? Encima de las nubes. Encima de los nubes. Bueno, ese es Johnny, Arduino y Barry. Hablamos pronto. Adiós. Adiós.